Hola, ¿cómo estás? Hoy te tengo que contar una cosa importante. Pero primero, lo más importante, saludamos a Jesús con nuestra canción preferida. Dale, para hablar con Dios, hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón, para hablar con Dios, hay que hacer clic, clic. Clic, para abrir el corazón, son, hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón. Otra vez, para hablar con Dios, hay que abrir el corazón, hay que abrir el corazón, para hablar con Dios, hay que hacer clic, 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 para abrir el corazón, son, hay que hacer clic. Clic, clic, para abrir el corazón. Voy a preparar la llave que abre mi corazón. Abrimos el corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a decir a Jesús: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y le tiramos muchos besos a Jesús. Y Jesús, como siempre, te tira muchos, muchos, muchos besos y te regala su corazón. ¡Me voy de viaje! Sí, ya lo decidí. Voy a seguir a Jesús porque quiero ser su amiga, su mejor amiga. ¿Vos podés venir conmigo? ¿Querés venir conmigo? ¿Querés ser el mejor amigo, la mejor amiga de Jesús? Entonces, dale, vayámonos de viaje. Ya Jesús nos dejó listo el camino. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Lo seguimos a Jesús y nos hacemos sus mejores amigos. Buenísimo. Entonces, hay que preparar todo para el viaje. A ver, mira, voy a preparar la mochila. A ver, ¿qué tenemos que llevar para el viaje? Ah, el mate, muy importante. A ver, ah, sí, por si hace frío, me llevo la bufanda. Ah, pero si hace calor, no, me llevo el abanico. Ahí está, sí, espérate. Ah, por si llueve, mirá, me llevo el paraguas. Ay, espera, ahí lo guardo. No se quiere guardar. Bueno, lo pongo acá. Ah, sí, me llevo las medias. Me falta la otra. Bueno, después la busco. Para. Ah, sí. Para el sol, los anteojos me tengo que llevar. Ah, y mi almohada, porque yo sin mi almohada no puedo dormir. Me parece que esto vamos a necesitar un auto para llevar tantas cosas. Bueno, no, mira, ¿sabes qué? Estoy muy ansiosa. Quiero empezar ya el viaje. Así que vení conmigo. Y vamos a buscar el camino que nos dejó Jesús. Lo seguimos y nos hacemos sus amigos. Dale, salgamos ahora. Que hicieron el camino de Jesús antes que nosotros. ¿Cómo puede ser? Son un montón. ¿Quiénes son? A ver. Santa Teresita. ¿Y este quién es? San Francisco. A ver, busquemos otro. La Madre María Josefa Roselo. ¿Y este que está acá? Pablo. Y acá hay más. San Cosme y San Damián. Son un montón. Claro, son los santos. Los santos vivieron antes que nosotros. E hicieron ellos el camino de Jesús, siguieron a Jesús y se convirtieron en sus mejores amigos. Ahora, yo no veo dónde está la mochila de los santos que llevaron en el camino.
Yo no veo que lleven mochila. Acá hay algo, espera, espera. El corazón. Claro, el corazón lleno de amor y alegría, porque los santos siguieron a Jesús y caminaron toda su vida dándole amor y alegría a todos los que lo conocían. Entonces, para ser el mejor amigo de Jesús, no hace falta llevar muchas cosas. No, hace falta hacer todas las cosas de todos los días con amor y alegría. Hacer la tarea, ayudar a mamá, jugar con los hermanos, con los amigos, todo. Todo lo que hacemos cada día, hacerlo con amor y alegría. Y ya está. Pero, entonces, si hacemos todo con amor y alegría, nosotros también podemos ser santos. ¡Claro! ¡Podemos ser santos! ¿Quién quiere ser santo? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el mejor amigo de Jesús? ¡Yo! ¡Dale! ¡Cantemos juntos! Quiero ser santo, santo, santo mi Señor, haciendo todo con amor. ¡Dale! Quiero ser santo, santo, santo mi Señor, haciendo todo con amor. Quiero ser santo, santo, santo mi Señor, haciendo todo con amor. ¿Vos decís que es difícil? No, porque los santos, además de ser los mejores amigos de Jesús, también son nuestros amigos. Ellos nos acompañan en el camino. Claro, no hacemos el camino solos. Los santos son nuestros amigos, caminan con nosotros, nos ayudan para que no nos perdamos y podamos llegar a Jesús. ¡Qué alegría que tenemos tantos amigos santos y podemos celebrarles su día! ¿Sabes cuál es el día de todos los santos? El 1 de noviembre. Ese día celebramos que ellos son los mejores amigos de Jesús y también nuestros amigos. ¡Tengo una idea! ¡Llamemos a Cordelia! ¿Qué te parece si vos también traes tu guitarra, traes el bombo, la pandereta, las maracas, lo que tengas para hacer ruido? Y si no, las palmas y bailamos una canción para nuestros amigos santos que dice así. Como santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos, ruegan por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos. ¡Dale, a ver! Los santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos, ruegan por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos. Una más, a ver. Los santos, amigos de Dios son los santos, amigos de los hombres los santos, ruegan por nosotros, nos dejaron su ejemplo y podés siempre contar con ellos. ¡Vivan todos nuestros amigos los santos! Celebremos que tenemos tantos amigos que nos ayudan a llegar a Jesús. Te dejo un beso grande. Te quiero.